Una operación orquestada por la justicia estadounidense el pasado miércoles puso del revés el mundo del fútbol. Siete responsables de la FIFA fueron detenidos acusados de corrupción en un hotel de Zurich. Y este viernes la organización tiene un gran reto por delante, elegir a su nuevo presidente. Tras superar otras graves crisis en el pasado, Joseph Blatter confía en conseguir su quinto mandato en una contienda en la que solo enfrenta al príncipe Ali bin al-Hussein. En una de sus intervenciones en el Congreso de la FIFA, Blatter aseguró que quiere reparar el daño. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de creer en ello. Así, juntos, creamos en ello y reparemos el daño. Pero comencemos rápido a reparar el daño. Blatter insistió en que si se confirma la culpabilidad de los implicados, las detenciones de los directivos habían sido por acciones de unos individuos, no de toda la organización. También insinuó que el clima antififa que se percibe en los últimos días puede estar relacionado con la elección de las sedes de los Mundiales de 2018 y 2022. Para él, si otros países hubieran sido designados en lugar de Rusia y Qatar, no estarían así insinuando que esas copas del mundo provocaron el enfado de Inglaterra y de Estados Unidos, frustrados por no haber logrado la sede. Una creciente tensión se vive dentro y fuera del Congreso de la FIFA, incluso con una alerta de bomba a la policía a pocas horas de la elección.